Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper que bien. Y bueno, el día de hoy me van a acompañar a hacerle una jaula a mi coneja que me compré recién, porque como ustedes saben, yo amo los animales. Y como esta jaula está muy pequeña, le vamos a hacer una más grande junto con mi mamita que está detrás de cámaras. Así que acompáñenos. Vamos a empezar. Muy bien. La parte de arriba y la parte de abajo. Se ha ido a comprar una coneja y como la otra es muy pequeñita, estamos haciendo una nueva. Para ver si se pone contenta o llora en un nuevo sabor. Estamos amarrando con alambre, o sea, estamos juntando las partes. Esta jaula es hecha totalmente a nuestra manera. Puro armar y adelante. Miren, así es como vamos haciendo. Vamos a ir apretando bien. Ahí les muestro un poquito de cómo es que estoy tejiendo y utilizo el pie para que la malla no se mueva y me sea mucho más fácil tejer. Y disculparán mi pie. Y bueno, ya estamos finalizando la jaula. Así es como va quedando. Aquí está la puerta para poder darle de comer. Como pueden ver, ya traímos la jaula. Y ahorita nos encontramos desde el grande lugar donde va a ir la jaula. Obviamente el conejo. Y también ya vamos a colocar el techo. Esperemos que quiera salir. Bueno, la coneja.
salir. Bueno, mi reina, ven ya. Ya, mi amor, ya. Cállate, no te vayas. Por favor, no te quieres apuntar. Mami, ayúdame. Sí, ya sacó mi mami. Ya. Se queda en su nueva casa. La comida ya. Ya me dijo que no coja, pero ya es la última vez, ya voy a comprar. Que dice que no dejo ni siquiera que humille. Col balanceado de alfalfa. Voy a poner aquí. Y el agua. Yo estoy rompiendo, chao. Listo. Ya, sale a comer. Está metida ahí. Y bueno, mis campitos, así es como quedó la jaula. Y tiene 2 metros de largo y 75 centímetros de ancho. Espero que a mi coneja también le haya gustado. Está escondida ahí porque es algo nuevo para ella. Pero esperemos que ya se acabe de pronto. Y les cuento que mi coneja está preñada. Bueno, eso es lo que me dijeron cuando la compré. Y esperemos que sí. Así ya muy pronto tendremos bebés. Bebés conejos. Y cuando ya para, le voy a comprar un macho para así seguir haciendo la cría. Y bueno, mis campitos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mando muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Nos vemos en un próximo video.